I can't help thinking, and I won't stop now. Desde el aire les mostramos parte de lo que es el desastre en Villa del Rosario. Este es uno de los tinglados que, por efecto de los vientos huracanados, quedó absolutamente derrumbado. Solo se ve las baldosas del patio de esta empresa. Este es uno de los edificios afectados por este temporal ocurrido ayer después de las 7 de la tarde. And then I looked up at the sun and I could see all the way that gravity pulls on you and me. And then I looked up at the sky and saw the sun and the way that gravity pushes on everyone, on everyone. Villa del Rosario tiene 20.000 habitantes. Nunca había vivido una situación similar. Desde el aire les mostramos la zona en donde el efecto de estos vientos huracanados ha ocasionado el mayor desastre. Es llamativo ver cómo los árboles prácticamente no tienen hojas. Han sido absolutamente destruidos por efecto del viento. Pero lo más impactante es ver los tinglados por el suelo, las chapas que han ocasionado muchísimos daños en 31 viviendas de toda esta zona. Aquí una de las zonas en donde la gente viene a disfrutar de la noche, que es un boliche bailable, ha quedado, como se puede apreciar, sin nada del techo que recubría la parte principal. El desastre ocurrió ayer aproximadamente a las 7 de la tarde. Hay dos víctimas fatales. Desde el aire les mostramos los daños ocasionados, que son realmente cuantiosos. 31 viviendas absolutamente destruidas, que van a tener que pasar varios días para volver a reacondicionarlos. Por el momento no hay evacuados porque las familias que perdieron las viviendas se han alojado en viviendas de familiares, pero la situación realmente es muy lamentable, muy triste. Gente que ha perdido todo en tan solo minutos. Así está Villa del Rosario el día después. And it seems like troubles have come all around. I can hear your heart. Esta vivienda que en el lugar funcionaba un boliche bailable ha quedado absolutamente destruida. La estructura está colapsada, solo quedaron unas columnas y un techo de madera muy frágil, pero la parte principal está absolutamente destruida. Las chapas volaron prácticamente unos 50 o 60 metros y muchas de ellas quedaron sobre la copa de los árboles a unos 2 o 3 metros de altura. En este sector fue donde las ráfagas del viento fueron más fuertes y donde la estructura de chapa de muchos tinglados no resistió. El anegamiento que se puede ver a la orilla del campo fue producto también de la gran lluvia, y la intensa pedrea rompió prácticamente el frente de casi todas las viviendas de Villa del Rosario, picando cada una de las estructuras. Aquí, en esta zona, se puede ver una de las cuatro empresas que han sufrido daños en Villa del Rosario. Industrias que se dedican a la fábrica de muebles y también a la agroindustria son las que más pérdidas han sufrido. Tinglados prácticamente nuevos han sido prácticamente destruidos desde la base, colapsando la estructura. And the way that gravity pushes on everyone.
on everyone.